a nuestra eterna presidenta queridísima Dilma Rousseff. Gracias. Quisiera dar inicio saludando a nuestra querida coordinadora de la mesa, Rosana Ramos. Saludar a Giacomo Filibecchi y agradecerle por las palabras que pronunció sobre mí y decirle algo muy interesante. Cuando llegué en la cárcel Tiradentes, donde íbamos, al final, ¿no tiene traducción? ¿Entiende todo? Bueno, espero que sí. Cuando llegué a este lugar, estaba escrito en la pared. Algún preso lo escribió, que tenía unas 5 capas de pintura. Feliz del pueblo que no tiene héroes. Yo me fijé en esto. Esto quedó en mi cabeza. ¿Por qué feliz el pueblo que no tiene héroes? Era una suerte de denuncia, un desahogo de quien escribió. ¿Por qué feliz del pueblo que no tiene que resistir a la tortura? Que no tienen que resistir a las restricciones de derechos, que no tienen que resistir, por lo tanto, a todas las atrocidades cometidas a lo largo de la historia en contra de los más pobres y oprimidos. Al contrario de lo que parecía, era una defensa de la capacidad de cada una de las personas, incluso las más anónimas, que deben resistir. Las personas no nacen resistiendo. Las circunstancias históricas las obligan a resistir. Y es lo que pasa con todos nosotros. Es algo que compartimos en este momento de una forma muy similar. ¿Por qué? Porque en este momento vivimos algo que en todo el mundo la globalización llevó al desarrollo del capitalismo en el que preponderan las finanzas. Por lo tanto, las crisis siempre se hicieron más lentas cuando se trata de recuperar, de recuperación. A la vez llevó, al contrario de lo que pasó en la fase de la democracia liberal, llevó a una inmensa ampliación de la desigualdad. Y toda la ideología del ascenso social que surgió después de la Segunda Guerra Mundial se deshace frente a un aumento tan acelerado de la desigualdad en el mundo. Sobre todo porque las finanzas pasan a tener una preponderancia en la economía, lo que lleva a una dramática reducción de los mismos, de las mismas inversiones productivas, lo que también compromete la ampliación de empleos y oportunidades. Y esto perjudica a los trabajadores, a los pequeños propietarios, a los pequeños agricultores e incluso a los que producen para el mercado interno y no tienen dimensión para transformar una parte de sus empresas en bancos. Este proceso explica de extrema desigualdad, de pérdida de aquello que mencionaste, que es la hipótesis de que siempre mi hijo va a vivir mejor que yo, ocasionó un problema en lo que se refiere a la democracia. La democracia es reducida. No vivimos la expansión democrática del posguerra. Después del 80 con Reagan y también con Thatcher,
Todo cambió a través de una desregulación brutal del sistema financiero. Y eso cambió las condiciones en las cuales se apropian de las ganancias. Y entonces vemos aquellas manifestaciones, 1% contra 99%, lo que dice Oxfam sobre el mundo, sobre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, y sobre cualquier país. Un inmenso aumento de los ricos, un aumento de los muy ricos en base a títulos, acciones y manipulación financiera, y una reducción del desarrollo científico y tecnológico, una reducción de empleos y una precarización del trabajo. Es interesante que, de algún modo, esto fue contrarrestado en Latinoamérica por los gobiernos populares. ¿Por qué? Mientras este proceso ocurría, estábamos en plena fase de distribución de ingresos en este continente. Argentina, Brasil, Uruguay y los demás países. Algunos más, otros menos, pero la gran mayoría estaba en esta fase. Este proceso que lleva a la crisis de 2008-2009 también empieza a mostrar un gran problema. Porque cuando los gobiernos no son capaces de atender a las demandas sociales, se convierten de forma progresiva, digamos, no de forma explícita, pero hacen que una parte de la política sea irrelevante para las personas. Las personas se identifican en la incapacidad de atención de la política, un deterioro de esta política, y también surge desde el punto de vista ideológico y cultural, muy manipulado por los medios, surge una intensificación, una radicalización de la forma tradicional de explicar la realidad, que es explicarla por la apariencia de las cosas. Es impresionante, es asombroso, pero esto es lo que pasa. Los migrantes mexicanos, bueno, van a ser responsables por la concentración de riqueza en el mayor imperio del mundo, cuando esta concentración de riqueza deriva de un modelo de corto plazo, y que los CEOs, o sea, los dueños de las empresas y también sus dirigentes y la alta administración cobran en acciones, y los precios de las acciones deben ser manipulados hacia arriba, y el crédito pasa a ser un instrumento de especulación. Toma prestado, se aplica en la bolsa comprando su misma acción. Incluso Apple, que tiene más de 800 millones de dólares al año, pide préstamos, porque, como todos sabemos, la rentabilidad del capital de terceros siempre debe ser menor. Puede tener una rentabilidad menor que el capital de uno mismo. Este es un proceso brutal de concentración de ingresos. Entonces, ¿por qué Trump? ¿Por qué Brexit? Porque el crecimiento de la extrema derecha, de cierto modo, estamos en una transición. No creo que podamos explicar internacionalmente esto a través de la frase de Gramsci, la situación de que lo nuevo no nació y lo viejo no murió. Lo viejo perdió, es como la serpiente pierde la piel, el cuero. Hoy el cuero es otro, no es el capital industrial oligopolista. El cuero o la piel es el capital financiero, y esta piel resucitó desde los años 80.
Y este es un proceso, está madurando. Considero que hay un serio problema en lo que se refiere a la democracia liberal. Y estoy de acuerdo que la democracia liberal para nosotros, de la izquierda latinoamericana, ¿no, Dayana?, que discutimos entre los límites de la representación democrático burguesa, que no bastaba tan solo hablar de libertad de organización, no bastaba solamente. Eso hizo que la democracia liberal se hiciera progresista en sí misma, porque pierde su fecha de caducidad para ellos, pero no para nosotros. Creo entonces que surgen dos cosas. También surge o se altera esta capacidad de responder a nivel de las demandas de la población. Y entonces surge el tema de que es internacional la desvalorización de la política, porque es un método por el cual jamás aparece que el tema de la desigualdad es el producto de la reacción de las personas. Yo reacciono contra los migrantes. Yo reacciono, me están robando mi empleo. Esta es mi visión inmediata. No es el proceso del sistema. Y creo que esto ocurre también en algunas manifestaciones. Por ejemplo, tuvimos una manifestación aquí similar a la de los chalecos amarillos, que era la de los camioneros. Efectivamente, aumentar en 400% el precio de la gasolina fue un escándalo. Y eso transforma a los dueños de las empresas. Ellos tampoco pueden pagar eso, no pueden saber cuál es su costo. Hay problemas para los camioneros que tienen un camión. Bueno, hay problemas para todos. Pero la causa de esto es el aumento del precio. ¿Qué es lo que provoca el aumento del precio? Una sumisión de un gobierno a los intereses de una minoría que controla. Que controla las acciones financieras de Petrobras. Y en lugar de rendir cuentas al conjunto, rinde cuentas a esta minoría. La manifestación se convierte en algo contra el aumento del petróleo, del gas de cocina. Ahora es contra las tasas. Las tasas, los impuestos. Bueno, me parece perfecto diversificar la matriz energética, pero el problema de Francia no es este. Es, como en cualquier país europeo, la inmensa pérdida de derechos y precarización del trabajo que están tratando de hacer. Y esto llega a un punto que, bueno, supera la medida. Cuando esto sucede, el movimiento también extrapola, aparece, se transforma y se convierte en un movimiento que muchas veces rechaza la política porque el proceso de descualificación de la política ya había empezado hace tiempo. Nosotros lo vivimos y creo que tenemos que discutir cuáles son las formas de democracia que están sustituyendo la democracia liberal. Algunos lo llaman de democracia mitigada, otros se refieren a un estado de excepción que corroe a la democracia por adentro, o sea, en varias categorías y varias manifestaciones. En Brasil vivimos los últimos años, a partir del golpe de 2016, vivimos un proceso de construcción de la Constitución. Yo creo no tengo mejor forma de denominarlo.
que al no tener una mejor forma de denominarlo, yo elijo el estado de excepción, o sea, aquel que convive con la democracia, que la destruye por adentro. No es a través de una dictadura militar como ya vivimos. No es de esa forma que eliminamos integralmente los derechos. El derecho de manifestación, libertad de prensa, organización. Hay una pérdida genérica para todas las personas en todas las circunstancias. Este es el proceso de dictadura. ¿Cuál es la diferencia de esto y lo que estamos viviendo? Porque siempre negaron que fue un golpe. Lo negaron porque el golpe pone en evidencia y, digamos, revela y hace claro, hace un striptease de una toma indebida del poder. Por eso no se puede llamar golpe, porque al contrario de los golpes pasados, se acuerda que, bueno, tomaban la televisión, la radio y decían, bueno, acá hay un golpe que es así y así, ya sabes. Los golpes anteriores eran evidentes. Este se tiende a ocultar. Al golpear la democracia en este nuevo momento, esto es algo que hay que ocultar. Entonces les digo, creo que hay que radicalizar la lucha democrática y esto hay que combinarlo con la emergencia del neoliberalismo. Es bueno recordar que en Brasil mi impeachment empezó todo con esto, empezó con la adopción de una pauta económica y social contra la soberanía nacional, que no contó con ningún voto. Y también llegó el momento en el que se arresta Lula porque iba a ganar la elección. Por eso hay tres momentos de esa etapa que preparan una nueva escalada. Esta de que Lula no podía ganar la elección derivaba de lo siguiente. Todo el sistema golpista se tiene que reproducir. Dejar permitir que Lula ganara la elección impediría esta reproducción, impediría que profundasen la venta de Petrobras, que ampliasen la pérdida y la desregulación de los derechos de los trabajadores, porque dicen que la reforma laboral es incompleta. La previsión, la escuela sin partido, la independencia del Banco Central y así sucesivamente. Lula no podía ganar la elección, pero la iba a ganar. Hicieron todo lo posible para que no ganara. Lo prendieron, lo enjuiciaron. Después de prender, impidieron que fuera candidato. Luego de hacer esto, impidieron que hablara. Este proceso culminó con una elección. En esta elección se pretende legitimar todo este proceso anterior. Bajo la hegemonía de Brasil, no necesariamente todas asumieron esta forma. En el caso de Brasil, un autoritarismo que tiene aspectos neofascistas, porque articula el neoliberalismo, claro, con un componente que es uno no basta, no, es decir, uno no basta que derrote electoralmente a los adversarios. Además, esta es una regla del juego democrático, derrotar al adversario. Es parte del juego democrático, pero destrozarlo, eso no, destruirlo tampoco. Ni los adversarios políticos, ni tampoco los movimientos sociales militantes. Esta apariencia hace que se combinen dos cosas. ¿Por qué hablo de radicalizar la democracia? ¿Qué es lo más importante para nosotros normalmente? Porque creo que la democracia es una forma, la radicalización de la democracia es una forma de combinar el carácter popular de los derechos sociales
del pueblo o de cualquier pueblo con la defensa de su soberanía, porque en nuestros países sí está en cuestión hacia dónde van nuestras riquezas, hacia dónde va todo lo que conquistamos en lo que se refiere a, por ejemplo, no solo nuestros minerales y nuestras tierras fértiles, sino toda la tecnología que desarrollamos para tener un nivel medio. El Banco de Brasil provoca los chorros medios y con los aviones y para competir con Bombardier. Esta es una tecnología que la hicimos nosotros, de aviones. Nosotros podemos compartirlo. ¿Por qué venderlos? Lo mismo pasa con lo siguiente. Somos un país que conquistó la capacidad de explorar en aguas profundas, en grandes profundidades y con altas temperaturas. ¿Por qué entregar los pozos? No, Petrobras no tiene dinero. ¿Cómo no tiene dinero si cualquier banco del mundo busca una empresa de petróleo para prestarle dinero? O sea, vivimos un momento en donde hay muchas cosas a cuestionar, y la democracia es una forma por la cual tendremos que manifestarnos y llevar hasta un límite todo un proceso de lucha. Creo, y voy a concluir de esta forma, creo que además de esto hay otra gran novedad, además de la emergencia de la extrema derecha, hay otra gran novedad internacionalmente, que son los llamados nuevos medios. No me parece que sean neutras, neutrales. Nosotros no decimos que la televisión, la radio son neutros. Los nuevos medios son tecnologías que se pueden utilizar de varias formas. En esta última elección vimos el aspecto disruptivo. Después les explico qué es en lo que se refiere a la elección brasileña. Por primera vez, quien no tenía partido, no tenía tiempo de televisión y no participaba en los debates, ganó la elección. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que una persona sin partido, sin tiempo de televisión y sin participar en debates se gana una elección? Porque se creó un nuevo territorio político, el territorio político que está, que consta de los nuevos medios. Acá usaron el WhatsApp porque es disruptivo. Esto pasa cuando cualquier tecnología, al entrar en el sistema político, hace que desaparezca otra. Por ejemplo, yo soy de la época en la que utilizábamos, no me refiero a aquella cosa, en lugar de ver Netflix o cualquier otro Prime Video, usábamos una cinta cassette, eso. Otro día vi un disco de vinilo, yo soy de esta época. Empecé mi vida escuchando historias, cuentos de hadas en discos de vinilo. Ustedes son más jóvenes. Yo conozco la tecnología disruptiva. Lo que digo es que los medios sociales, desde el punto de vista político, crean un otro espacio, crean un nuevo espacio. En el caso de WhatsApp, esto es más complicado porque es un espacio en el que la relación es bilateral. Entonces, no hay una situación de diálogo colectivo en el sentido inicial. El diálogo colectivo siempre filtrado a través de una relación. Y esto permitió un nivel de expansión del territorio en el que no estábamos completamente presentes. Y esto está pasando en todo el mundo, no solo en Brasil, la presencia fuerte de los medios sociales. Creo
que la radicalización de la democracia tiene que pasar por el uso de los medios sociales como forma de interacción entre todos. Lo necesitamos para poder expandir este proceso, sobre todo nosotros que tendremos aquí en Latinoamérica. Para nosotros es muy importante que nuestras articulaciones ocurran en varios niveles, pero no podemos prescindir de un gran frente democrático y popular. No podemos prescindir de esta articulación. Por lo tanto, concluyo diciendo que me parecería muy oportuno para todos los movimientos, partidos, organizaciones, aglomerados que luchen desde el punto de vista progresista, o lo que en el pasado, bueno, se llamaba izquierda, y creo que tenemos que convertirlo en un terreno nuevamente, hacer que este terreno modernizado se convierta de nuevo en un terreno que atraiga a millones de personas jóvenes y trabajadores. Tendremos que usar estos medios incluso, porque en Brasil los trabajadores la usaron en huelgas. Me acuerdo de las huelgas que involucraron a los trabajadores de hidroeléctricas y también como mecanismo de provocación en la huelga de los camioneros. Los chalecos amarillos hicieron lo mismo, o sea, no es algo que podemos pensar que no va a permanecer. El uso de los medios sociales en los movimientos políticos y sociales va a permanecer. O los enfrentamos o seremos burócratas. Muchas gracias.